La tensión entre Memo Rojas y Mario Domínguez se ha hecho cada vez más fuerte y parece haberse salido de control. Una pregunta sencilla fue el disparador de esta disputa entre Memo y Mario. A partir de ahí, la disputa en las redes fue escalando hasta llegar a este enfrentamiento inédito entre dos glorias mexicanas de los motores. Iba a ser más lento. Pero no sé, Mario arriba, mira. Pero de aquí yo puedo ganar una mejor. ¡Mira, mira! ¡No, viene en pan! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Cuál ganó? ¡Guau, guau, guau! No tengo idea. ¿Quedaron? Estuvo muy, 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 muy parejo. Nos vamos a tener que ir al close finish, a la cámara Phantom. Lo vamos a tener que hacer porque estuvo muy impresionante. Muy buena, mi Mario. Es una locura, estos coches son una maravilla. Estuvo durísimo. Lo mejor de los autos para mí es que no hay gran diferencia entre ellos. Y lo más importante para mí es que la tracción trasera te ayuda a rotar el auto en las curvas, hace que tenga una tracción increíble. Sí, exactamente. Yo le desconecté todo el control de tracción y de pronto iba completamente de lado, volteé a ver el espejo y Memo iba igual. Estuvo muy divertido, la verdad. Oye, la verdad, yo pensé, ahora sí que como consumidor, yo pensé que el M4 iba a ser un poquito más rápido o que iba a tener más chances. Están muy parejos. Yo que iba en el M3, tan pronto Mario se me rebasó en la segunda curva, sí. Me le pegué por detrás y me pude mantener y ahí nos fuimos toda la vuelta. Sí, es impresionante, ¿no? A pesar de ser cuatro puertas, es igual o más ágil que el M4. No, la verdad, yo sentí que prácticamente íbamos igual en curvas. Yo creo que los dos te dan lo mismo. Sí, un poquito la diferencia en el piloto. ¡Ah! Va a haber que hacer otras pruebas para desempatar. Vamos a tener que hacer mucho más pruebas para que esto se ponga más bueno, porque hay pique, ¿no, Beto? Justo, hablando de otras pruebas y retomando la diversión que mencionabas hace rato, ¿qué les parece si hacemos algo más divertido? ¿Cómo qué? ¿Qué les parece si hacemos un drifting? ¡Oye, qué bien! Con estos coches está perfecto, ¿eh? Y con la tracción trasera... Mario, ¿necesitas excelente ayuda? ¿Necesitas que traiga un piloto de microbús para que te ayude? Ese puede servir. Oye, ¿qué sugerencia? Pues miren, estos modelos traen el M-Drift Analyzer, entonces ahorita les explico cómo lo encendemos para que podamos medir ahí. Oye, sensacional. Vamos a poder ver qué tanto drifteamos. Exactamente. Increíble, hagámoslo. Fuerzas G y todo el tema. Vamos a hacerlo. Wow. Buenísimo, eso está venga increíble. Pues vamos a hacerlo, ¿le damos? Vamos a darle. Sí. Pues bueno, vamos, venga, les explico. Venga. Pues miren, está bastante sencillo. En la pantalla nos vamos al menú Car, después menú M, y del lado derecho hasta abajo tenemos el M Drift Analyzer. Ahí le damos a activar, aceptamos, nos vamos a M Traction Control. Ustedes que son los expertos, les recomendaría llevarlo a cero para que tengan una mucho mejor experiencia en el drifting. Y por último, iniciamos nuestra sesión para poder tener todo el tema de control del drifting. Oye, está increíble, ¿no? Porque aquí te analiza hasta cuántos metros vas drifteando, tu trayecto, el subviraje. Oye, aquí ya no hay pretextos, mi Mario. Aquí sí ya no podemos decir mentiras, Memo. Nos graba todo. La máquina va a decir quién gana, no se vale, que yo estuve mejor, le gustó más a mi mamá, ni nada. Pero toda la gente en casa, ¿qué les parece si vemos todo esto desde el cielo? Vamos. Súper. El drifting es una forma de conducir que consiste en derrapar, donde el auto forma un ángulo en la dirección que le lleva el movimiento. Para muchos, es el arte de controlar el auto en momentos que está a punto de perder el control. Yeah.
Con este innovador sistema de frenos, el conductor puede elegir entre una respuesta orientada a sus deseos. Fast or fun. Bueno, y esto, qué gran sorpresa a las nuevas integrantes de nuestro equipo. Te digo, se están poniendo más buenas las sorpresas con estas bellezas y creo que esta va a ser la mejor prueba porque qué mejor manera de mostrar la velocidad y la diversión que viviéndola dentro del M3 y el M4. Yo no sé ustedes, pero estar a bordos y sentir la velocidad, pues es lo que lo hace más divertido, ¿no? O sea, ellas van a ser nuestros copilotos. Ellas van a ser sus copilotos. Déjame, se las presento. Eva y Marifer, bienvenidas. Hola. Bienvenidas. ¿Cómo están? Hola. ¿Emocionadas? Sí. ¿Listas? No. ¿No? No te preocupes, yo tampoco estoy listo. Oye, cuéntame una cosa. ¿A ti cuál de estos dos te gusta más por afuera? El más rápido. El más rápido. Bueno, también depende del piloto. También depende del piloto, ¿eh? Está bien. ¿Y a ti? Me gusta ese, el M4. ¿Por qué? ¿Nada más por el color? El color, sí. ¿Está grosso? Creo que sí. Está re grosso. Por Mario. Ella sí sabe. Pues vamos a ver cómo les va. Cuéntanos un poquito, Beto, ¿qué onda con esto? Pues en resumen, la prueba es, tienen dos grandes copilotos, el reto es sacarle la mejor sonrisa y adelante. O sea, okay. Eso es como el aplausómetro. Exactamente. O sea, los nuestros pilotos tienen que ver a quién la convencen más, a quién le sacan un llanto, risa, miedo, de todo un poco. Así es. O sea, su cara va a ser la que va a definir qué estuvo más padre. No se vale, Mario, seguro les va a hacer cosquillas. No. Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que con ir rápido va a ser suficiente, espero cumplir con las expectativas, pero de que se van a divertir, ¿va? Me parece perfecto. Bueno, pues vamos con Mario al M4, vamos. Por favor, Eva. Vénganse. Y con Memo al M3. Qué emocionante. ¿Te imaginas poder vivir la adrenalina de ser el copiloto de uno de los mejores pilotos mexicanos de la historia? Hoy, dos afortunados tendrán la suerte de poder vivir esta experiencia sin igual gracias a BMW junto a Memo Rojas y Mario Domínguez. No todos los días tienes la oportunidad de acompañar a uno de los mejores pilotos mexicanos de todos los tiempos mientras prueba el nuevo modelo del mejor auto del planeta. Y a juzgar por las expresiones que nos dejaron nuestros pilotos invitados, parece que no estuvo nada mal. Se nota que experimentaron el verdadero significado de la velocidad y el disfrute de la ruta. Prometimos emociones fuertes y emociones fuertes tuvimos. Yo, la verdad, al principio como que estaba decidido por uno y ahora ya no me decido por no sé cuál, los dos están increíbles. Me parece que el BMW M3 y el BMW M4 están dejando muy, muy claro que pueden complacer los deseos de sus dos pilotos, tanto para la velocidad como para la diversión. Ustedes en casita díganos qué opinan, con cuál se quedan, fast or fun. Escríbanos en nuestras redes sociales con cualquiera de nuestros hashtags. Hashtag BMW fast or fun. Hashtag Team M3 y hashtag Team M4. Y por nada del mundo se pierdan el siguiente episodio. Porque el M3 y el M4 de BMW, y tanto Memo como Mario, tienen aún varias pruebas por delante. Nos vemos el próximo episodio.